tras ser acusado hace meses por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado, Julián Álvarez se presentó de manera voluntaria este jueves en las instalaciones del ACEIDO para presentar sus datos personales con el objetivo de ser notificado de cualquier acción. Fue algo voluntario, digo, ideado por los abogados, que ellos dijeron, ¿sabes qué, Julio? Ya realizamos el procedimiento aquí, lo estamos realizando en Estados Unidos, vamos a dejar ahora sí que teléfonos, correos, dirección, todo para, en dado caso que se nos sea requerido, sepan y darle agilidad. A mí me interesa la agilidad del proceso del problema que tenemos. No fue realmente una plática, un contacto con alguien que yo vine, yo traje mis datos, traigo mi información, la presento y ahora sí que para decirles aquí estoy a las órdenes para que estas son. El cantante, que se mostró sonriente y hasta se tomó fotos con fans que se encontraban en el lugar, aclaró que no es investigado por algún delito. Sin embargo, sus cuentas bancarias continúan congeladas. Me interesa mucho que la situación de un servidor, de Julio César, de Julián Álvarez, de Ortega Wanda, se aclaren y que sea muy transparente. Digo, se por los acuerdos entre OFAC, WIF y todo, se siguió el paso a paso. Ya se terminó también el procedimiento en WIF y estamos esperando una resolución. Si tus cuentas están congeladas, ¿de qué estás viviendo y cómo cobras? No, estamos, hay una manera que en la que podemos seguir trabajando legalmente. Sí. Y pues cómo sigo, pues sí. Tenemos hay también otras maneras, ¿verdad? No, hay familiares que tienen también con qué y así nos hemos movido. Al salir de las instalaciones de la dependencia, Julián comentó que no conoce a detalle su situación legal en Estados Unidos, ya que no tiene visa y son sus abogados quienes se están encargando. Desconozco cómo manejan la situación allá. Yo por medio de un licenciado sé que ya están tramitando las licencias y hay algo para poder representarnos ante OFAC. ¿Te llamarán a declarar en Estados Unidos? No voy. Hay que se encargue los DIC. No, no puedo, viejo. No tengo visa ahorita. Explicó que debido a que las redes sociales son empresas de Estados Unidos, es que no tiene cuentas oficiales, por lo que se ha difundido mucha información que no es verídica. Hay mucha gente que también está haciendo cuentas falsas a nombre de Julián Álvarez y su Norteño Banda. Entonces, se puede prestar por muchas cosas. Ahí es donde me pega, viejo. El Twitter lo maneja, no lo manejo yo directamente. Sí me meto de chismoso, ¿verdad? Pero lo mueve el fotógrafo que anda conmigo, lo mueve el de redes, lo mueve mi hermano, varias personas. Y sí, o sea, en redes ellos checan que... Julián Álvarez dijo desconocer el siguiente paso legal y mientras cerrará el año dando conciertos en diversas partes de la República Mexicana. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.